Esto es por exceso de agua. Es que llovió mucho esta primavera. Yo los había dejado con un riego automático, como si fuera junio, y no paró de llover. Llovía poca cantidad, pero llovía todos los días. Desde hace mes y medio. O sea, desde el 1 de mayo. Y yo los había dejado como si hubieran sido las primaveras anteriores. Hizo frío y mucho agua. O sea, una primavera de las de antes. Y claro, me los encontré bastante encharcadillos. Que no podres, ¿eh? No pudren, tranquilos. Si están trabajando, no pudren. Pudren a largo plazo, pero ahora los dejas todo el verano controlados y ya está. El problema de la pudrición es en noviembre. Ese es cuando será el problema verdadero, que no tienen tiempo de recuperarse. Y pasan el invierno con las raíces podres, entonces ya ahí van a pique. Bueno, a ver. ¿Qué? Este era bueno que esta, una de estas me echara para allí, ¿no? Para equilibrarlo un poco. Cogerlo más atrás. Si no, tendríamos que hacerlo con esta. Y esta sí que es fea. Esta no vale. No me gusta nada. Vale. Ponerle pasta. Esto es pasta casera. Plastilina con canela, cobre, sulfato de cobre. Tenía, o si cloruro de cobre, lo que tengáis, aceite de oliva o de girasol para, bueno, reblandecerlo un poco, un ratín de mierda, de nada, vamos, en el microondas para ablandarlo todo y ya está. Y bien amasado. Si os pasáis con el microondas, como me pasó a mí, queda una pasta asquerosa. Que luego para recuperarla mucho lo vais a tener que tirar. La puse en el microondas porque, bueno, para calentarlo, para que esté más blanda la plastilina, ¿eh? Pero me pasé. Se cae un poco seco.
que no sé si dejarlo así. Se ha cerrado bastante en los últimos 2 años por culpa del abono. No sé si dejarlo así, abierto, mantenerlo abierto, o incluso tirarlo hasta abajo, unido con esta, así hasta aquí abajo. Creo que quedaría chulo todo esto hasta aquí, o todo, o solo este trozo. Lo mejor es mejor ya en invierno. Bueno, y aquí hay un triple, que es bueno. Vamos a hacer que retroceda un poco esto más, vamos a forzarlo más la máquina. Esta rama sale así, aquí tiene este, que parece que está mejor posicionado esta. Bueno, por aquí, a ver si conseguimos algo. Bien atrás. Esta la verdad es que sobra, esta sobra. Si la quitamos queda ahí eso. Queda un poco cuernos, pero se puede arreglar. Esta, a ver si la he dejado, bueno, para que no se muera. Así echa algo de por aquí y sirve mejor. Pero en principio no valdría. Y esto está muy largo. Bueno, vamos a por otro. Qué cacho hoja, ¿no? Por eso se dice que este tipo de árbol no funciona. Pero vamos ahí. Entonces, por exceso de agua. Caracoles por aquí. Hormigas a punta pala, hay una pila de hormigas. Y si hay hormigas, pues hay pulgones. Bueno, a ver qué hacemos con este. Esta rama no, la de abajo sí, la de arriba no. Si usamos esta, si no, si saliera una por ahí abajo sería la leche. Vamos a intentarlo. ¿Habrá que dejarlo tirar? No, si no, no ramifica. Esta yemita de aquí podría servir para sustituir este tocón de aquí. O sea que salen todas al mismo sitio. Esta será, la tengo aquí. Habría que cortarlo todo. Mira, otro menos.